Testimonios campesinos sobre cambios climáticos, basura y falta de agua. En este programa, doña María Alavés, de la costa mixteca de Oaxaca, nos platica sobre el problema de la basura en su región, un grave problema de salud pública que se añade al asunto de los cambios climáticos. Híjole, pues ahí, en nuestro caso, basura de la casa, pues nosotros la juntamos, la regresamos al monte. Y basura de cuando uno sale en las carreteras, en las calles, pues ahí sí hay muchísima basura. Hay incluso en las barrancas, ahorita que llueve, vienen las capas de botellas de plástico, bolsas de las cosas que venden en las tiendas embolsadas, que pues la gente come y la basura la tira en cualquier lugar, viene la lluvia y todo lo arrastra a las barrancas. La verdad sí, se ha aumentado mucho la basura de plásticos principalmente. Empezaron a recoger el plástico, principalmente las botellas de agua, de refresco, pero porque ahora ya vienen a comprarlo. Hace un tiempecito, ¿no? Pues nadie lo compraba y ahí estaba un montón por todos lados donde uno iba y estaba amontonado a la basura. Pero ahora ya no, ahora ya pasan los carros, la compran, la botellita de plástico y pues ya la verdad ya no se ve mucho. Sí. No, pues no, ¿cómo? No puede dar igual, no puede uno dejarlo nomás así pasar. Llega la preocupación porque pues no es bueno, aparte de lo feo que se ve, lo que uno no está contento por el medio que pues no es como uno quiere, también los daños a la salud, principalmente los niños, por el sol, las enfermedades que se están viniendo nuevas, pura enfermedad desconocida que uno antes no la conocía, se curaba uno con remediecitos caseros, ahora ya no, ahora son enfermedades muy graves para grandes y para chiquitos. Entonces, pues sí, cómo no, se preocupa uno ver qué hay que hacer pues para que esto no siga sucediendo. Doña María nos dice que hay que irse preparando para los cambios que ocurren cuando menos lo pensamos. Pues sí, ahora ya uno ya está pensando y como preparándose, porque no sabemos en qué momento va a temblar, en qué momento va a venir un agua muy fuerte. Cuando el tiempo cambia, se vienen los aguaceros, los vientos, los granizos. Pues ya no, ya todo está desordenado y lo que hemos aprendido y tratar de cuidar es de que, pues principalmente cuando vemos que el tiempo ya se está poniendo feo, pues prepararnos para cuidar nuestras cositas que tenemos y pues ya no confiar en el tiempo porque en cualquier momento se pueden presentar los daños, los desastres que dicen que pasan con esas cosas, pues a veces se pierden, los ríos crecen, los animalitos que están amarrados en orilla de las barrancas o ríos, se los lleva. Entonces ahora se ha aprendido a eso, a cuidar de no confiarnos del tiempo, porque cuando menos lo pensamos ya tenemos mal tiempo. Nos habla de la temporada pasada en donde ya no hubo agua. Sí, pues esta temporada que pasó, no, ya no hubo agua, todos hasta el río, los niños, todos al río. Pues en parte bien por los niños, porque se divertían en el río, ¿no? Pero pues mal por los demás, porque no podíamos ir al río todos los días, también hay otras cosas que hacer. Y sí, pues lo que esta persona les comentó, pues dijo bien, porque se dificulta cargar el agua,
cómo lavar tanto traste que sale de la cocina y dificultades de ese tipo, ¿no? Y pues hay muchas otras cosas que hacer. De plano, este cambio pues complica, principalmente a uno en la casa, que tiene que hacer varias cosas y pues se necesita principalmente el agua. Eso de agarrar también, avanzar en la mañanita, hay que madrugar porque en la mañanita pues para acarrear la leña, para hacer los trabajitos de la casa, más tarde ya no se puede, hace mucho calor y eso sí dificulta. Pues estos son algunos retos que nos hacen pensar en cómo vamos a hacerle como humanidad frente al cambio climático. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.